primero que Dios hace es enseñarnos algo claro. Yo te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo primero que Dios nos enseña es que Él es el dueño de nuestra vida. Por algo Él nos va a poner mandamientos por los cuales nosotros tenemos que vivir. Lo extraordinario de esto es que Dios le habla a su pueblo recordándoles cómo era su vida antes. Su vida era una vida pobre, una vida miserable, hasta que Dios tuvo misericordia de ellos y los rescató. Los saca de Egipto, de casa de servidumbre, los introduce al desierto y los hace una nación. Pero para tener y ser nación debe haber leyes que las cuales debemos cumplir. Les decía entonces que cuando hablamos de primer mandamiento, hablamos de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todas nuestras capacidades. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo como nosotros nos amamos. Pero esos dos mandamientos, Jesús, vuelvo a decir, los introduce para sintetizar toda la ley de Dios. ¿Cuántos tienen fe que Jesús está aquí? Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? ¿Por qué cree usted? Porque usted tiene fe. Es decir, usted no necesita ver para creer. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes creen en mí porque me habéis visto. Más bienaventurados aquellos por nosotros que no viendo creerán en mí. Usted es bienaventurado, yo soy bienaventurado, porque no lo vemos, pero creemos, porque Él no es producto de nuestra imaginación, sino es consecuencia de nuestra fe. Si yo tengo un Dios ajeno, le estoy dando la honra, la gloria, la gratitud a algo que produjo mi imaginación. Entonces, ese es un pecado que el Señor no puede soportar. La gente se acostumbra a ser dioses rápidamente. Por ejemplo, para el avaro, su dinero es su Dios es el dinero. Pero también es cierto que nosotros nos hacemos dioses de cualquier persona. Un cantante, una cantante puede ser tu Dios. Rápidamente nos hacemos dioses, los creamos y los sustentamos. Dios dice, yo quiero ser adorado. ¿Cuántos quieren adorar a Dios? Por favor, levánteme la mano y diga, yo quiero adorar a Dios. Bueno, Dios dice, yo quiero que me adores, pero quiero dejarte algunos requisitos importantes. Que tengas claro cómo quiero que me adores. Por eso dice Dios, no quiero que te hagas ni siquiera una imagen de cómo crees que yo puedo ser. Ni siquiera eso. Pero a mí me dijeron que era con la barba larga. Dice, no quiero ni siquiera que te imagines cómo era, pero que me adores, porque los verdaderos adoradores, es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Queridos hermanos, todos los que hemos sido libres, levante su mano y diga, gracias Señor, porque se han roto las cadenas de la idolatría en mi vida. Y cuando Cristo llegó a tu vida y empezaste a adorar a ese Dios en espíritu y en verdad, lo que Dios dice es, la bendición no solamente cae sobre ti, sino sobre tus generaciones. La bendición de Dios no solamente es estática, no es para ti, perdón. La bendición de Dios no es para ti, solamente es para ti, para tus hijos y para los hijos de tus hijos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y una gente que jura, te juro por mi papá, y el papá dice, no, por mí no. Por la abuela, dice, no. Dios se merece tu respeto, no es un Dios distante, no es un Dios que lo tenés en un palo, en un yeso, en una madera, en un metal. Es un Dios presente. Está al lado tuyo ahora, sentado ahí al lado tuyo. Te está hablando al oído, te está diciendo yo te amo, no necesitas verme para creer en mí, yo estoy dentro tuyo, yo soy espíritu, soy verdad, quiero que me respetes, lo único que pido.